cuando ya pasamos el 10A. ¿El 10A? Sí. Pero esto no hay que dibujar la orina, solo hay que decir la continuidad. Pero es una hipérbola, ¿no? ¿Qué va a hacer una hipérbola? Ahí tiene estos cuadrados. Entonces, ¿sí? Para que sea hipérbola tiene que tener esto elevado a 2 a 1 y esto elevado a 1. Esto está elevado a 2. Entonces, ¿qué es? Tú hallas dominio. Señores míos. Ya da menos 2. Y hace los límites. Y te va a dar infinito. ¿Lo hago o no? No, no sigamos de. Que no, el falso total de salto infinito. Ahora, continuidad de una función atrozo, me la invento rápidamente. Ahí hay alguna de esas. ¿Qué te duele, hijo? Ay, ay, pero para que me hace las calles aquí, cuando sea trozo, siempre hay que hacer los extremos, ¿no? No, por ejemplo, en esta. Esta os la he puesto por fastidiar la vida. Claro, es que va mal, ¿verdad? Es que tiene. Porque esta no tiene problema. Esto es R-1. Entonces tú dices, bueno, voy a ver en el 0, para ver si es continuo en el 0. Te van a hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Esto es un sintagma de igual. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha y es en el 0. ¿Vale? Tiene que ver por narices un atributo. Pues está acá. Yo, qué pena que la ballena azul no se extiende un poco más por este polo. Qué pena. ¿Qué es eso? No, o sea, yo, los niños que decían. Yo cortan, empiezan a cortar, les hacen retos. No puedes hacer esto, se hacen daño. Hasta que se corte el último reto es suicidar. Si hay alguno que lo han hecho, por aquí no, afortunadamente. Todo eso será bien. Fuerte, ¿eh? Eso no es que está moviendo el tejado. Todos los niños que no tienen muchas relaciones y eso, están todo el día en internet con el móvil. ¿Y por qué te sube? Yo puedo estar, ¿no? Arte daño. Límite cuando X tiende a 0 por la izquierda, 0 más 1, 1. Límite cuando X tiende a 0 por la derecha, 1. Y 1 es 0, 1. Entonces continúa y tú dices sí. No. Y te hago el así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te ha metido el 1 aquí. Si os fijáis. ¿Dónde? En x igual a 1 no es continua. Tiene una discontinuidad de salto infinito. Porque esto da 1 partido 0. ¿Lo veis o no? Pues entonces esta está hecha. Para que hagáis. Hacéis 1, 2, 3, 4, que eso está igual. Hacéis los límites por los dos lados. Y ahora llega este, os la mete. Pero que es salto infinito, ¿no? Sí. Os la mete doblado. No te vas a dejar nada sin comer. Hay que hacer los extremos, pero también hay que fijarse en la función. Hay que fijarse en las funciones. Y otra vez te pones esta aquí, pero tú no miras. Dices, uno no entra en el intervalo, entonces no lo tengo que mirar. Pero si tienes que mirarlo. Esto va a caer mañana. Seguro. Mire. Soy un Jedi y tengo poder. Esto cae seguro. Bueno, pues me voy. Ahora empezamos a analizar. Vale, entonces sería infinito o lo que sea.